Y estamos acá en esta oportunidad para invitar a un evento para el día 23, lunes 23, a las 18:30 horas. Cuéntanos un poquito de qué se trata este evento, Sebastián. Sí, es un evento más que nada de sensibilización por el tema del no uso de la pirotecnia, para que no se use pirotecnia, que denominamos acá con los chicos que ya van a hablar enseguida, por más luces y menos ruido. Es por el tema de cómo infiere el tema de la pirotecnia en los chicos con autismo y también en los animales, ¿no? Por eso vamos a coordinar un evento desde el gobierno municipal con ellos, así que bueno, como para sensibilizar a las personas, que si bien ya tenemos una ordenanza que considera Libertador un espacio libre de pirotecnia, pero hay muchas personas que quizás o no lo comprenden o no lo saben, entonces bueno, esa es una jornada que estamos preparando junto con ellos, y bueno, felices y contentos que se sigan acercando personas hacia el departamento en las que podamos ayudar. ¿Qué está preparando para esa jornada? En esa jornada se está preparando, ya lo van a explicar los chicos, grupos folclóricos y bueno, también concientización a full por la parte de las instituciones que son los coorganizadores de esta jornada.